Buenos días, damos inicio al Gabinete de Seguridad 950 de la Delegación Miguel Hidalgo. Iniciamos con el parte informativo de la Fiscalía Desconcentrada. Buenos días a todos. El rol de guardia de alto impacto de del 8 al 9 de enero en Miguel Hidalgo 1 tuvimos un robo repartido sin violencia en la comuna de Pensil Norte, un robo transite con violencia en la comuna de Tacuba. En Miguel Hidalgo 2, un robo a negocio con violencia en la comuna de Irrigación. Las demás coordinaciones sin novedad. De los delitos de alto impacto del 5 al 8 de enero de 2018, en Miguel Hidalgo 1, tuvimos el 5 de enero 3 robos a negocio con violencia, un robo de vehículos sin violencia y 2 robos a transeúnte con violencia. El 6 de enero, un robo de vehículos sin violencia, un robo a bordo del microbús con violencia. El 7 de enero, 3 robos a transeúnte con violencia y el 8 de enero, un robo a repartidor sin violencia y un robo a transeúnte. En Miguel Hidalgo 2, el 5 de enero, 2 robos a transeúnte con violencia. El 6 de enero, un robo a transeúnte con violencia. El 7 de enero, 2 robos a negocio con violencia. Y el 8 de enero, un robo a negocio con violencia. Miguel Hidalgo 3 estuvo sin novedad. Miguel Hidalgo 4, el 6 de enero, un robo a transeúnte con violencia. Miguel Hidalgo 5, el 5 de enero, un robo a transeúnte con violencia. 6 de enero, 2 robos a transeúnte con violencia. 7 de enero, un robo a transeúnte con violencia. En el turno con detenido, el 7 de enero hubo un robo a transeúnte con violencia. En el Rubén Leñero, el 6 de enero hubo agresiones dolosas por disparo de arma de fuego. Esa era la novedad. Gracias. Muy bien, a la mesa, con permiso, señora Delgada. Por parte de los diferentes sectores de la delegación Miguel Hidalgo, cuanto comprende el sector Tacuba, se tienen los dispositivos de pasajero seguro y operativo rastrillo, esto en las colonias La Hispana, Anáhuac, Huichapan, Popopopotla y Tacuba, teniendo una eficiencia y un resultado de 2 remisiones con 2 detenidos al Ministerio Público por robo a transeúnte con violencia, 62 remisiones con 62 detenidos al juzgado calificador, 24 motocicletas ingresadas al depósito de alquilares y tienen 1.470 visitas domiciliarias realizadas. Por parte del sector Sotelo, de la misma manera se viene llevando a cabo el dispositivo de pasajero seguro, esto con la finalidad de evitar el robo a bordo de transporte público en la colonia Pensil, Irrigación, Lomas de Sotelo y Granada, teniendo una eficiencia de 7 remisiones con 8 detenidos al Ministerio Público por robo a negocio, una remisión con un detenido por robo a transeúnte con violencia y también se tiene 38 motocicletas ingresadas al depósito vehicular. Cuanto al sector Chapultepec, se siguen implementando los dispositivos de puntos fijos para evitar el robo a conductor de vehículo, teniendo un resultado de 26 remisiones con 26 detenidos al juzgado calificador y se tienen 29 motocicletas ingresadas al depósito vehicular. Por parte del sector Polanco, se siguen implementando los dispositivos sobre periférico reforma, esto con la finalidad de evitar la venta informal, teniendo un resultado de 104 remisiones con 106 detenidos al juzgado calificador y 34 motocicletas ingresadas al depósito vehicular por diferentes faltas al reglamento de tránsito. En cuanto al sector Tacubaya, se siguen implementando los recorridos de vigilancia con las unidades de cuadrante en la colonia San Miguel Chapultepec y Escandón. Asimismo, se siguen poniendo puntos fijos en lo que es Observatorio Constituyentes y Periférico, teniendo un resultado de 24 remisiones con 24 detenidos al juzgado calificador, 2 remisiones con 2 detenidos al Ministerio Público por robo a conductor de vehículo con violencia y se tienen 10 motocicletas ingresadas al depósito vehicular. ¿Sería cuánto por los diferentes sectores de Miguel Hidalgo? Buen día. Sí, muy bueno. Buenos días a todos ustedes. Por parte de la Policía de Investigación, tuvimos incidencia de alto impacto, recibimos 26 intervenciones por diversos delitos. De igual forma, recibimos 80 carpetas de investigación por otros delitos. En eficiencia, tuvimos 7 puestas a disposición por los delitos de alto impacto y 6 de otros delitos. Al igual, tuvimos 16 custodias en las 2 agencias y en hospitales. De estos, se hicieron el traslado de 8 personas a diferentes reclusorios. Es por cuanto a Policía de Investigación. Muy buen día. Muy buenos días. Feliz año a todos los habitantes de Miguel Hidalgo. Lo mejor para ustedes y sus familias
que sea próspero y abundante. En cuanto al informe, la coordinación de concertación se acudió al apercibimiento a responsables de la obra ubicada en Arquímedes 227. Asimismo, se instaló la mesa para agrarismo 46, que tiene una queja vecinal sobre una presunta remodelación irregular. En cuanto al informe de la Dirección Ejecutiva Jurídica, el día de ayer se regresó a los plazos, términos procesales correspondientes. Las jornadas jurídicas se llevarán a cabo los días martes 9, jueves 11 y sábado 13 de enero en el parque en el Bajo Puente de Tacuba, casi esquina con la avenida Escapotzalco. Y en cuanto al centésimo informe, al informe número 100 de vía pública, tenemos que se hizo el siguiente levantamiento de mercancías puestos en seres del 5 al 8 de enero. En Tacuba 1, en Anzures 3, Polanco 8, Lomas 2, en Tacubaya 4, en Argentina y Chapultepec en la nocturna, no se registran ningún tipo de levantamientos, dando un total de 18 levantamientos. En cuanto al reporte que envía la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, solamente reportan en los días pasados dos autorizaciones, las cuales son una que es el sábado secreto, el proyecto del sábado secreto del día 6 de enero, el presidente Masaryk, otra del proyecto, como dice el dicho, que es en la calle de Gutenberg, en la colonia Anzures, el día 5 de enero. Ya había una más, me declaro culpable, de Televisa, en Bosque de los Olivos 403. Fuera de estos tres domicilios, no existe ninguna notificación por parte de la Comisión de Filmaciones para realizar actividades en la vía pública, que es donde, en términos del artículo 39, fracción sexta, tiene la atribución. En cuanto al informe relativo a verificaciones, se llevaron a cabo dos suspensiones, una en Polanco tercera sección y otra en Escandón primera sección. No hubo levantamientos ni clausuras y existió una inspección ocular en Lomas de Chapultepec. Estos números se deben a que hubo suspensión de términos. El número de visitas fueron 7 en materia de obra, 3 en materia de protección civil, dando un total de 10 visitas de verificación en términos de la legislación aplicable. Es cuanto al informe, jefa delegacional. Buenos días a todos. Por parte de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, el total de presentados fue de 546. En Miguel Hidalgo se presentaron a 195 personas, en Miguel Hidalgo 3 a 351 personas. Las principales infracciones son las siguientes: 94 por ingerir, 92 por estorbar en la vía pública, 27 por usar la vía pública, 23 por orinar, 14 por daño o choque, 5 por dejar, una persona por tirar basura, una persona por pegar propaganda, una por alterar el orden, una por desperdiciar el agua y una persona por reventa. El 94% pertenece al género masculino, el 5% al género femenino y el 1% a adolescentes. Es cuanto por Justicia Cívica. Hola, buenos días a todos. Por parte del área de deporte, este fin de semana se reinician los Juegos de la Ciudad de México, donde se participará en la disciplina de boxeo en el Deportivo Oceanía para todos aquellos que nos quieran acompañar. Asimismo, por parte de las actividades culturales, informar que se realizaron 3 eventos en la demarcación con motivo del festejo Día de Reyes, donde aparte de, se presentó la obra de teatro Pum, una historia asquerosa para niños que se echan vientos, de la compañía Astilleros Teatro. En total, aproximadamente asistieron 1.500 personas en los 3 eventos. Y asimismo informar que por parte del Centro Social Casa de Apoyo, hasta el 8 de enero se han realizado 15 recorridos, uno por día, 8 matutinos, 7 vespertinos y 1 nocturno. Asimismo se atendieron a 4 personas en busca de refugio humanitario con ayuda de la CDEREC, el Gobierno de la Ciudad de México y Casa de Refugiados y Cafemil. Recordar que el Centro Social de Casa de Apoyo refrenda su compromiso con las personas en estado de vulnerabilidad. Eso es todo por parte de Desarrollo Social. Buenos días. Por lo que respecta a la Dirección de Prevención, en los operativos con visores territoriales con apoyo de Policía Auxiliar, se realizaron 4 operativos, retirando aproximadamente 19 metros cúbicos de cachivaches en la vía pública. Se realizaron 247 remisiones al juzgado cívico. Asimismo, se realizaron 2 puestas al Ministerio Público por los siguientes delitos.
una apuesta al Ministerio Público por robo a negocio en la colonia San Miguel Chapultepec y una apuesta al Ministerio Público por delitos contra la salud también en la colonia San Miguel Chapultepec. Asimismo, se realizaron operativos preventivos en las romerías de Tacubaya, Argentina y Tlaxpana. Se brindó también el apoyo al festejo de Día de Reyes, que presidió la jefa delegacional en las colonias Ampliación Granada, Parque Cañitas, en la colonia Popotla, Reforma Social y en la unidad habitacional Xochimilco de la colonia Mariano Escobedo. En nuestro centro de monitoreo delegacional recibimos 305 llamadas, entre las que destacan 106 prehospitalarias, 149 policiales, 13 de protección civil, 15 urbanas y 93 improcedentes. En lo que respecta a la instalación de luminarias de fachada, se instalaron del 5 al 8 de enero 74 luminarias de fachada en las colonias Tlaxpana, Ampliación Torreblanca y Argentina Antigua. En cuanto a la instalación de alarmas vecinales, se instalaron 14 nuevas alarmas vecinales en las colonias Torreblanca, Anáhuac, Segunda Sección y Argentina Poniente. Seguimos en la colonia Argentina Poniente y estaremos aquí hasta el viernes 12 de enero para que no duden en solicitar esta medida de prevención. Cedo el uso de la palabra a la Dirección de Protección Civil. Muy buenos días, muchísimas gracias. Con la venia de la señora delegada y con el permiso de la mesa, la Dirección de Protección Civil les informa a ustedes que en el periodo comprendido entre el 5 y el 8 de enero del presente año, tuvimos diversas actividades. Una de ellas fue la reunión con los directores de logísticos y operativos del C5 junto con la gente de Base Plata, el director de prevención del delito, para mejorar nuestros protocolos de actuación en la que estamos coordinando las tres instancias. Asimismo, realizamos un recorrido con la Comisión de Seguridad e Higiene por diversos edificios delegacionales. El día de hoy continuamos con los cursos de sensibilización al personal de los edificios delegacionales. Este día tocará el edificio, la jefatura delegacional. Les recuerdo a la gente que vive en la demarcación que ya estamos en la época de estiaje. Es muy importante que estemos pendientes de posibles incendios que se pueden provocar en pastizales, principalmente en la zona de Panteones o en el bosque de la tercera sección de Chapultepec. Por lo que les pido muy encarecidamente que tengamos cuidado. El 95% de estos incendios se provoca por causa de manos humanas, es decir, es el humano quien interviene en este fenómeno. Por lo que hace a la atención de incidentes, hemos atendido durante este periodo 50, de los cuales 38 fueron de carácter prehospitalario, 22 clínicos y 16 traumas. Asimismo, atendimos 12 incidentes urbanos, correspondiendo a 4 fugas de agua, una rama caída, 2 fugas de gas, un tronco en riesgo, un conato de incendio, una valoración de árbol en riesgo, una valoración de anuncio espectacular y un acordonamiento de reparación de cinta asfáltica. Es cuanto por lo que hace la Dirección de Protección Civil. Buenos días, Secretaría Nacional, buenos días a todas y todos. Por parte de Jefatura de Gobierno nos encontramos sin novedad en esta semana y invitamos a las vecinas, vecinos, a que acudan a nuestras reuniones de coordinaciones territoriales. El día de hoy sería la coordinación territorial número 1 en Margarigo número 9 a las 11 de la mañana. Los invitamos para que puedan acompañarnos. El día de mañana en la colonia Lomas de Chapultepec a las 17 horas en Monte Altay y Alpes, los invitamos para que puedan acudir. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días. Aprovecho esta reunión de gabinete para saludar a los vecinos, desearles pues un buen 2018. De verdad, estamos conscientes que su mayor planteamiento y necesidad es la seguridad pública. No echamos en saco roto pues los tweets y las peticiones de ayuda. Desafortunadamente pues hay una descomposición seria y grave del tejido social en México. No es excepción la Ciudad de México. Por supuesto que la autoridad tiene que castigar a los que delinquen e invitar a todos los vecinos a seguir denunciando, ya que es el único mecanismo con el que podemos enfrentar a la delincuencia. Aprovecho para decirles que el año pasado se colocaron 5,000 lámparas de fachada y cerca de 4,000 lámparas de poste, lámparas LED. Ustedes pueden pasar por diferentes calles de la delegación
que hoy tienen esta sustitución de lámparas y realmente la calidad y cantidad de alumbrado es mucho mejor. Seguimos invitando a los vecinos a que nos apoyen con esta medida. Ahorita en San Miguel Chapultepec, por ejemplo, ha habido una negativa de los vecinos de colocar la lámpara de fachada que ganó el presupuesto participativo. No obstante que se había presentado una propuesta de ubicaciones de esas lámparas de fachada, los vecinos se resisten a colocarla. Por un lado, nos impide cumplir a cabalidad, y así como nos exigen a nosotros que tomemos medidas para mejorar la seguridad pública, necesitamos del apoyo vecinal. La mejor manera de prevenir el robo de autopartes, que en San Miguel Chapultepec sí estuvo siendo un dolor de cabeza, pues es mayor alumbrado público para que esas personas no pues se oculten bajo los árboles. Nos es imposible podar todos los árboles para dejar pasar la luminaria de poste, pero las luminarias de fachada permiten alumbrar justo esa zona, más o menos 15 metros a la redonda. Por lo tanto, sí le pido a los vecinos de San Miguel Chapultepec que nos apoyen para colocar estas lámparas de fachada que ya están suministradas, que ya se encuentran en el sitio, que ya teníamos ubicaciones, pero cuando se ha tocado, pues simplemente no se desea colaborar con la delegación. Entonces, sí creo que el tema de prevención del delito pues es un tema entre ciudadanos con la denuncia, ciudadanos con este tipo de medidas. Y anunciarles que ya está en operación el Centro de Monitoreo Inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque a diferencia de muchas cámaras, este centro de monitoreo tiene varias semanas de grabación, mucho más que el propio C5. Por otro lado, tiene un software analítico que permite ir ubicando conductas delictivas y pues en tiempo real estamos recibiendo la información a 16 megapíxeles. Es un tema muy técnico, pero la calidad de la imagen nos permite identificar mucho mejor a las personas que delinquen. Esa es la respuesta de la delegación Miguel Hidalgo a la parte de prevención del delito. No nos excusamos, sabemos que la policía está a cargo del jefe de gobierno. En la Ciudad de México hay un mando único, pero hemos hecho todo lo posible para apoyar a la Secretaría de Seguridad Pública pues con acciones contundentes, como es el alumbrado público, como son las cámaras de video, como son el balizamiento, la limpieza de las calles, que las calles estén ordenadas, estén limpias, estén balizadas, estén podadas, estén iluminadas, y creo que eso da la sensación de que estamos viviendo en una delegación muchísimo más ordenada. Quisiera hacer un llamado a los candidatos, a los precandidatos, a que respeten la ley, especialmente al diputado Víctor Hugo Romo, que sigue colocando lonas en el mobiliario público. Si no es capaz de respetar la ley, pues ¿cómo quiere seguir al frente gobernando si esta medida cívica de no colocar gallardetes en el mobiliario público está prohibido y es una falta cívica y remiten a los juzgados? Entonces, en Miguel Hidalgo no lo vamos a permitir. Nosotros sí queremos firmar un pacto de civilidad política en el sentido de que se respete la delegación en materia de colocación de propaganda. Pueden colocar la propaganda en las casas, en las fachadas de las casas, si los vecinos así lo permiten, pero está prohibido colocarla en árboles, en postes, en mercados, todo lo que es mobiliario público está prohibido por parte de la propia ley. Entonces sí quisiéramos reiterar, ayer sé que se firmó un pacto de civilidad entre el jefe de gobierno y los partidos políticos. Nosotros como delegación queremos también pedirles que para evitar cualquier tipo de incidente, de enfrentamiento, se nos avise cuando se va a utilizar un espacio público para no impedirlo. La verdad es que la delegación no está en esa condición, pero sí para ordenar los eventos y no coincidan dos eventos en un mismo horario y pueda provocar algún tipo de diferendo entre los militantes de algún partido político. Entonces, va a ser un año complicado, un año de mucha violencia política, verbal, de muchos dimes y diretes, y yo lo que pediría es que esta contienda fuera
apegada a la ley, que es la que nos permite regularnos. Feliz año a todos. Agradecemos su presencia, su atención, y quedamos convocados para mañana miércoles, el miércoles ciudadano, y para este gabinete el próximo viernes. Muchas gracias.